Luces, cámara, acción. Aquí estoy con la princesa de Guayaquil, la Top Model. Estamos haciendo una compra, pero lo que quería comentar es lo siguiente. En estos días llegamos a este mismo supermercado que siempre venimos. Y como llevaba la gorra de Venezuela y la camiseta de la vino tinto, no había nadie que no me mirara. Me saludaba, algunos se reían, otros me miraban raro. Otro, pero algún gesto hacían cuando me miraban. Otro iban detrás de mí, otro de lejos. Alguien murmuraba, decían algo, comentaba algo. Me daba cuenta de eso. Hoy estoy sin la camiseta y sin la gorra. Nadie ni me ve, no me notan, ni me saludan, ni me ven, ni nada. Uno más del montón. Ahora entiendo por qué el venezolano no se quiere identificar y prefiere pasar como uno más del montón. Incluso he visto a algunos venezolanos, porque lo escucho hablar, pero es calladito. Lo escucho hablar y dice, venezolano, venezolana, familia venezolano, que hay un montón en todas partes aquí, donde te metas. Antes no lo había. Y ni me ven. Pero en estos días que vine, lo mismo, pues, sí me veían, sí me hablaban, sí me decían, hasta me llamaban. Uno sí le gustaba, otro no le gustaba, otro me dice, ah, la camiseta la vino tinto, qué bien. El otro la gorra, me gusta esa gorra. Algún comentario, alguna mirada, alguna sonrisa, algún gesto, algunos murmullos entre ellos y que yo escuchaba. Un venezolano, es venezolano, allá viene, mira qué tal. Pero aquí estoy haciendo un video y la gente, vamos, ni me ve. Esta misma gente, si yo llevara la gorra, esta misma gente, llevara la camiseta vino tinto, me estuvieran mirando con alguna actitud, con alguna reacción, hablándome con la mirada. Y entiendo el cómo se siente el venezolano. No se quiere identificar como venezolano el sitio donde va. Porque es como, ¿cómo le pongo ese ejemplo? Como el haitiano. Imagínese hasta qué punto han llevado a nuestro país. Es como el haitiano. ¿Quién quiere decir que es de Haití? Prefieren decir que quedarse callado la boca, no tener la bandera de Haití, ni nada que lo identifique como haitiano. Porque la vergüenza de ser haitiano es grande. Por la pobreza extrema y de lo que se comenta social y culturalmente de los haitianos. Pues eso está pasando en mi país, de lo que se comenta y de lo que ha pasado con muchos venezolanos en todas partes del mundo y lo que está sucediendo en mi país. Este 28, bueno, con todos los pros, los contras que hay, buenos y malos, hay que votar. Hay que ir a votar y a demostrar, sea quien sea, que Nicolás Maduro y esta gente del chavismo han fracasado, no sirve para nada y que ha arruinado a mi país Venezuela. Para todos ustedes, desde TikTok @el.presidente620, Madrid, España.